tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy transmitiendo completamente en vivo desde lo que es la orilla del Río Bravo, entre Piedras Negras, Eagle Pass, Texas. A mis espaldas, Estados Unidos, con esta mega operativo que están en este despliegue policiaco de las tres niveles de gobierno que tiene el Estados Unidos en estos momentos sobre la Vega del Río Bravo, exactamente abajo del puente internacional número 2 y abajo del puente internacional número 1. En el lado mexicano también hay un impresionante operativo por parte de las fuerzas del Estado, además del Instituto Nacional de Migración y otras corporaciones policíacas como la Policía Preventiva Municipal. En estos momentos se está llevando a cabo este operativo en ambas partes, entre Eagle Pass y Piedras Negras. El operativo es por río también, a través de las lanchas, por agua, por aire y por tierra, porque también hay helicópteros sobrevolando esta área. Este dispositivo de seguridad que se ha implementado en estos momentos aquí en esta localidad, aparentemente es por la presencia del gobernador de Texas, Greg Abbott, que podría estar de visita en las orillas del Río Bravo en unos cuantos minutos más. Sin embargo, repito, hay medios ya nacionales e internacionales sobre lo que es la Vega del Río Bravo y hay presencia de la Policía del Estado, la Policía Estatal de Coahuila, la PEC, la que se encuentra aquí, al igual que, si mi camarógrafo puede panear hacia mi lado derecho, su lado izquierdo, vemos presencia del Instituto Nacional de Migración, del Grupo Beta, de las corporaciones policíacas del Estado y de Seguridad Pública Municipal. Un fuerte dispositivo desde muy temprano por la mañana en estas vegas del Río Bravo. Y a mi otro costado también hay presencia también de la Policía del Estado, donde se encuentran en estos momentos también unidades con torretas encendidas. Aparentemente se espera también la presencia de un gran contingente de migrantes que pudieran tratar de cruzar por este punto del Río Bravo donde nos encontramos en estos momentos, repito, transmitiendo completamente en vivo. Nosotros vemos también que allá está la Armada de Texas, las Fuerzas Armadas de Texas y también oficiales del Estado de Texas, al igual que de la Patrulla Fronteriza. Es un fuerte dispositivo que se está registrando en estos momentos en este punto del Río Bravo, donde nos encontramos transmitiendo en vivo en esta hora, para darle a conocer a usted pues este dispositivo. Usted ha escuchado, si vive cerca del Río Bravo, el centro de Piedras Negras, lo que es este helicóptero que sobrevuela toda esta orilla. Bueno, es este proceso que se tiene de este dispositivo ante la inminente llegada del gobernador tejano Greg Abbott, que podría estar, repito, aquí en esta ciudad de Eagle Pass, en concreto en lo que es la parte de la Vega del Río Bravo del lado americano. Él estará ahí, según la información que se ha dado a conocer por parte de fuentes de los Estados Unidos y Eagle Pass. Así que estamos transmitiendo completamente en vivo, repito, para que usted se mantenga muy pendiente de la información a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Tendremos más detalles de la información, pero sí hay un muy impresionante operativo el cual se está llevando a cabo en Eagle Pass y en Piedras Negras, además de la presencia de medios nacionales e internacionales, que eso habla de que ellos tienen información de que podría generarse una situación más grave en este punto, que es el punto de ingreso más práctico por parte de los migrantes que aparentemente vienen en esta caravana y que se dirigen a la ciudad de Piedras Negras. Nosotros vamos a estar a la expectativa. Si algo importante acontece, por supuesto, se lo vamos a dar a conocer a través de las plataformas de Cuarto Poder Noticias Coahuila, con la finalidad de que usted se mantenga bien informado. Esto es lo que pasa ahorita a la 1:15 de la tarde aquí en este punto que es el puente internacional número 2, abajo del puente internacional número 2, en la Vega del Río Bravo, entre Piedras Negras e Eagle Pass. Para la gente que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo, pues estamos situados en esta localidad que es Piedras Negras, Eagle Pass, y sobre todo con esta situación migratoria que se está viviendo en nuestra frontera. Así que esté pendiente de la página de Cuarto Poder Noticias Coahuila, le daremos a conocer información importante en unos minutos más adelante, si es que se presenta la posibilidad de ver al gobernador Greg Abbott, que es
uno de los gobernadores que ha manifestado su repudio hacia la migración. Y bueno, estará muy cerca de México, precisamente en algunos cuantos minutos. Repito, es una información extraoficial que se ha manejado ya por fuentes del lado americano.